hemos conformado junto con la Universidad Tecnológica Nacional, la Facultad Regional Villa María, una diplomatura para que los referentes puedan tener estructurada y formalizada su capacitación en temas ambientales. Son el contacto natural que tenemos con los municipios y comunas, con las autoridades locales. Para llevar adelante ese mismo trabajo acá en el departamento de Río Cuarto, vamos a ponernos a trabajar, y esto lo acordamos hace un ratito nomás, así que por eso en ese sentido es una primicia, de también poder dictar la misma diplomatura para el departamento a través de la Universidad Nacional de Río Cuarto, para la zona sur o para el departamento. Ya veremos qué repercusión tiene entre los referentes. Sabemos que hay una demanda de esa capacitación y estamos más que contentos de que haya esa demanda. Bueno, y tener ya una primera experiencia en Villa María que podemos replicar acá también nos pone muy contentos de poder capacitar. Todas estas actividades, quiero dejar en claro, no podrían ser posibles si no hubiéramos articulado con los actores locales y las autoridades locales. Y eso es lo que plasmamos en los acuerdos socioambientales, que no solo involucran a los intendentes, a las universidades, involucran a los directores de escuela, a la policía, a las ONG, todos los actores sociales que tengan algo para decir o opinar en el aspecto ambiental, queremos que participen de este acuerdo socioambiental, que es una declaración del compromiso y una serie de acciones que se desprenden de las temáticas que fijamos en agenda.